Today we're going to see the Unit 2, My House, and today's topic is Housework. So, instructions. Instrucciones. Take out your notebook and write down the vocabulary. Tome su cuaderno y escriba el vocabulario. Así que, por favor, tome su cuaderno en inglés. Y prepárese para escribir. The first word is housework. Housework. Housework son dos palabras, house y work. House es, todos lo conocemos, casa y work, trabajo. Entonces, housework son los quehaceres de la casa. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay personas barriendo, trapeando, limpiando, etc. Housework. Quehaceres domésticos. Escríbalo. Housework. Quehaceres domésticos. Repeat after me. Housework. Housework. Very good. Si necesita más tiempo para escribir el vocabulario, puede pausar el video. Recuerde, housework, quehaceres domésticos. Cook. Cook es, como pueden ver en la imagen, cocinar. Ahí tenemos a una familia cocinando. Cook. The family cooks. Yeah. Cook, cocinar. Es un quehacer doméstico. ¿No es cierto? Entonces escriban su cuerno. Cook. Dos puntos. Cocinar. Repeat after me. Repita después de mí. Cook. 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 Very good. Set the table. Set the table. Como podemos ver en la imagen, tenemos a un personaje que está poniendo la mesa. So, set the table es poner la mesa. Repeat after me: Set the table. Set the table. Set the table. Nice. Do the dishes. Como puede ver en la imagen, hay un niño lavando la loza, ¿cierto? Eso es do the dishes. Entonces su cuaderno escriba do the dishes. Dos puntos. Lavar los platos, lavar la loza. Do the dishes. Repeat after me. Repita después de mí. Do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Very good. Here we have another expression. Make the bed. Make the bed. Make es hacer y bed es cama. Make the bed is hacer la cama. So, en su cuaderno escriba: Make the bed, dos puntos, hacer la cama. Now, repeat after me: Make the bed. Make the bed. Make the bed. Nice. Sweep the floor. Como pueden ver ahí, hay un niño barriendo. Sweep es barrer. Floor es piso. Sweep the floor es barrer el piso. Escriban su cuaderno entonces. Sweep the floor. Dos puntos. Barrer el piso. Now, repeat after me. Sweep the floor. Sweep the floor. Sweep the floor. Fantastic! Clean up. Clean up es limpiar. Como podemos ver en la imagen, hay una niña limpiando. con un trapito y algún químico, ¿no es cierto? So, clean up, limpiar. Entonces, su cuaderno usted va a escribir. Clean up, limpiar. Now, repeat after me. Clean up. Clean up. Clean up. Very good. Do the laundry. Do the laundry. Vamos a ponerle una N que se me pasó. Laundry. Do the laundry. Do the laundry es lavar la ropa. Entonces escribe en su cuaderno: Do the laundry. Lavar la ropa. Y ahora repita después de mí. Repeat after me. Do the laundry. Do the laundry. Do the laundry. Fantastic. Feed the dog. Como pueden ver en la imagen, hay un personaje alimentando a su mascota, el perro. So, feed the dog significa alimentar a un perro en español. Entonces, su cuaderno escriba: feed the dog. Dos puntos: alimentar al perro. Repeat after me: feed the dog. Feed the dog. Feed the dog. Very good. Now we have here walk the dog. Walk es caminar. Walk the dog es caminar con el perro, o sea, sacarlo a pasear. Walk the dog, entonces en su cuaderno escríbalo. Walk the dog, dos puntos, pasear al perro. Now, repeat after me. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. Very good. Now, we're going to review the numbers from 1 to 20. Vamos a hacer un review, un repaso de los números del 1 al 20. Entonces vamos a comenzar a contar. Una vez que yo lo lea, usted lo repite después de mí. Once I read it, you repeat after. me 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, and 20 that's great that's great very good well done! So, thank you very much for watching the video. Muchas gracias por ver el video. See you next week! Bye!